A una pregunta que usted no me ha hecho, pero que seguramente la puede estar pensando, y es Hágale. la de cómo nos estaríamos preparando para la llegada de la competencia internacional. Claro, todos estos que mencionábamos precisamente. Y parte de esa preparación es la reestructuración de la organización, considerando que las estructuras siguen a las estrategias y que dentro de nuestra estrategia, si bien el sector se está viendo afectado por una mayor competencia, en la organización DAN estamos asumiendo que si las grandes cadenas internacionales están viendo a Colombia con interés, es porque el mercado es atractivo, porque existen oportunidades de crecimiento y porque es positivo para nosotros considerarlo más que una amenaza, como una gran oportunidad para continuar exigiéndonos cada vez más competitivos, más eficientes y sentar las bases para nuestra mayor expansión internacional. Claro, ¿actualmente qué porcentaje del mercado tienen ustedes, más o menos en promedio en Colombia? Esa cifra depende como uno considere el mercado objetivo. Si uno mira que el mercado colombiano, pues son aproximadamente 32.000 habitaciones. Nosotros en la organización podemos contar con aproximadamente unas 2.200, 2.300 habitaciones. Sin embargo, esas habitaciones tenemos que considerar el número de noches vendidas y el número de huéspedes, y dependiendo del mercado objetivo, porque en estas 32.000 habitaciones, el mercado dirigido al sector corporativo pues es considerablemente menor. Entonces, si lo queremos ver como mercado total, pues estamos hablando de 2.300 habitaciones sobre 32.000, y ese serían una participación en ese segmento de mercado. También se puede analizar por categorización, si se analiza como participación de mercado por 4 estrellas, por 5 estrellas, la composición varía. De Por todas cinco maneras, estrellas, lo que sí. tenemos es un mercado creciendo con aproximadamente unos 550 mil huéspedes al año. Sí. Estamos vendiendo cerca de 500 mil noches, y creemos que nuestra capacidad de expansión pues es muy importante. Y a eso le estamos apuntando en el año 2010 y 11 y 12. O sea, estamos configurando un plan de expansión para los próximos 3 años, que como lo mencioné al principio, contempla no solamente una consolidación en el mercado colombiano, el cual vemos muy atractivo, sino también la expansión internacional en nuestro mercado objetivo de América Latina. ¿Nos puede comentar algo más acerca de eso, del mercado objetivo de ustedes en América Latina? Es decir, ¿hay proyectos ya en firme en otros países de la región? Pues yo realmente, como mencionamos al principio, solo tengo de estar en la organización 4 meses, que ha sido pues realmente un tiempo breve para hacer todo un rediseño estratégico con los nuevos miembros de la Junta Asesora y con los nuevos ejecutivos de la organización. Pero sí, ya hemos adelantado muchos contactos a nivel de socios estratégicos en América Latina, porque nuestro crecimiento lo estamos pensando vía asociaciones, vía alianzas estratégicas. O sea, no es un crecimiento basado solamente en esfuerzos individuales, sino en esfuerzos de grupos, buscando socios estratégicos, inclusive en los diferentes servicios de la industria hotelera. Entonces, pero nuestros principales mercados en el exterior fuera de Colombia, pues el primero es Ecuador. Correcto, ¿cuántos hoteles tienen en Ecuador? En el Ecuador tenemos un hotel en Quito que tiene 2 torres, es uno de los principales hoteles en Quito y estamos evaluando posibilidades de expansión allí. Casualmente mañana voy para Quito con ese Sí. objetivo. Estamos analizando proyectos en Venezuela. Venezuela, Sí. en este momento.
todo momento es propicio para encontrar oportunidades en los mercados. ¿En Venezuela en dónde? En Venezuela estamos analizando alternativas debido a que tiene un gran déficit hotelero y creemos que puede llegarse a algún tipo de acuerdos con socios locales o con inversionistas internacionales, no solamente en la parte inmobiliaria, sino en la parte de operación. O sea que no descartamos a Venezuela por la situación que pueda estar atravesando en sus relaciones con Colombia. Por el contrario, lo vemos como una oportunidad frente al déficit de servicio que presenta la industria hotelera en Venezuela. Claro, bueno, pero Venezuela, o el presidente Hugo Chávez, expropiando plantas, nacionalizando una cantidad de compañías, ahuyenta la inversión extranjera. Pensaría uno que sí, el tráfico corporativo de Venezuela tiene que haber caído de manera importante. De todas maneras, hay un mercado interno que amerita no desconocerlo. Y desde el punto de vista solamente de industria y sin entrar en análisis políticos, la importancia que tiene Venezuela en la región andina pues invita a que no se desconozca y, por el contrario, se vea muy de cerca la evolución que tiene el mercado. Y los negocios continúan, sí. Y los viajeros continúan, y al interior de Venezuela existe también una industria muy importante de turismo y una industria insatisfecha en cuanto a calidad de servicio y en cuanto a alternativas. No solamente de turismo, sino también de viajeros de negocios. ¿Algún tercero además de Venezuela y Ecuador? Sí, estamos pensando también en Centroamérica. Creemos que Panamá ofrece alternativas muy interesantes. El Caribe igualmente. Hemos además sido contactados por algunos inversionistas interesados en hacer alianzas estratégicas con la organización DAN, inversionistas de México. Y también, cuando hablamos del Pacto Andino, pues no podemos desconocer la reactivación que está teniendo el Perú, y en el Perú también sería un mercado para ser considerado. Cuando analizamos Ecuador, Venezuela, Panamá, nuestros países vecinos, el Perú también es un mercado muy importante a ser evaluado, y lo estamos haciendo dentro de nuestras perspectivas de crecimiento, primero en la región andina y después en los demás países de América Latina. Claro, pero ¿llegarían a esos países con la marca DAN o no necesariamente? Estamos evaluando alternativas, algunas de ellas vía asociaciones, contratos de operación, franquicias. La idea es que siempre tengamos presente e incluida la marca DAN o DAN Carton, sí. Pues, doctor Germán Estefan, presidente de la cadena DAN, muchas gracias por haber estado aquí en Hora de Negocios de Caracol Radio. Le deseo mucha suerte con las nuevas aperturas, con las nuevas inversiones que se traen entre manos y también con la competencia, que cada día se pone más buena. Pero la competencia nos invita a ser más exigentes y a comprometernos a continuar ofreciendo el mejor servicio con amabilidad y excelencia, que es la misión de la organización DAN. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Paola. Gracias a Caracol.